Te habla Víctor. Víctor. Yo soy un amigo de Feli. Oye, tengo este carro aquí ya metido en el parqueo el fin de semana y no me comunico con Feli ni nada de eso. Fui yo que me llevé el carro, ¿oíste? No, fuiste tú el que te llevaste el carro, amigo de Feli, ¿ah? Yo quiero que se acabe esto ya. ¿Cuánto tú le debes a Feli? $50. No, $400. No, señor, por mis hijas santas, si le estoy mintiendo, yo le debo $150 a ese señor. Te lo juro por... Yo no tengo... O sea, en primer lugar, si este teléfono lo tienes tú es porque te lo dio Félix. Yo lo que le debo a Félix son $150. Sea lo que sea, pero se lo debe. Hace 10 meses ya. Entonces, ¿y entonces qué es lo que tú me estás diciendo? Bueno, a mí nadie me va a coger de bobo. Por lo mismo te estoy diciendo. Tú me estás llamando a mí y no sabes quién te está cayendo de bobo. Oye, ¿quién te contrató? A mí me contrató Félix. Si tú le debes unos cuartos. ¿Quién te está cayendo de bobo? Yo te estoy diciendo lo que le debo a Félix y yo te pago lo que le debo a Félix. ¿Tú sabes la pelea que me dio mi acuña a buscar ese carro? ¿Tú quieres que aplate los 150 pesos? ¿Los quieres, voy y te los llevo ya? ¿150 pesos? Si quieres quedar con el carro, quédate con el carro. A mí me importa un reverendo. Si Félix te dé más plata, te dé más plata que te... Oye, la pague. Claro, y que tú me das a mí de guapo con guapesa conmigo también. Es que tú me estás diciendo a mí que tú no sabes quién te está cogiendo de pendejo. Está cogiendo de pendejo. Me lo doy, porque el carro está aquí el fin de semana en mi casa. Me llevo el carro de Queen para sacarlo el otro día, porque Félix lo iba a buscar el otro día y Félix desaparece. ¿Qué tú quieres que yo haga? Ahora, déjame salir un día con la mujer tuya, Lina, que está buenísima. ¿Eh? ¿Sabes qué, hermano? Cuando tenga cojones para decirme dónde es que está usted, me llama. Ajá, ¿qué es lo tuyo? Si manda a Lina con los cuartos, te lo doy 150. Mira, compadre, yo no sé cuál es la verga que está pasando aquí, guapito. Es una hembra que está pero, buena. Pero no, mi un reverendo cool. Quedé loco cuando la vi, ¿oíste? Me importa una reverenda ver qué es lo que es. Si fuiste tú, si fue Feli, si fue quien le dé la puta gana. Quédense con el hijo de tu carro. Pero a mí, no me vengas a joder la malparía de esta hijo de tu vida. Mándame la pulina. Si quieres el carro, quédate con el hijo de tu carro. Y tanto Feli como tú, como hasta Sampú, va a tener hijo de tu verguero conmigo. Yo. Lina es demasiado mujer para ti. Me importa una bomba lo que es, ¿ok? Esa hembra me la tiro yo. Métete en el hueco, verga, por ese coño. Es loco, tú que tengo tiempo para perder contigo. Ok, yo te iba del carro a ti tranquilo, pero tú eres muy nervioso. Quédate con él, dile a Feli que te pase el título. Pero una dile mujer... que te pase el título, que yo mando a decir que te dé el título. Esto, yo no tengo tiempo para perder una, contigo. Esto, pero una ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú hoy? Yo soy Rubén, esto es una broma telefónica. Ese es buen hijo de madre, Fabio. Ahora, loco, un poquito más y me da una convulsión a mí. Para ti me tienes temblando, brother. Déjame saludar a Lina. Habla con Lina, no jodas la triple hijo de tú. Que te parió con la que vas a hablar tú, no jodas. ¡Bechito!